Es la imagen que podemos entresacar de esta pasado fin de semana, que para que sirva como ilustración al comienzo de nuestro programa en el día de hoy, y fue el acto que tuvo lugar el pasado domingo y la bendición de la nueva imagen del Pastorcito Divino, imagen realizada por el imaginero gaditano Luis González Rey, y que este año veremos ya acompañando a nuestra Madre del Buen Pastor, que ven justamente también en esas imágenes, imagen que sustituye a la anterior de esta hermandad del Colegio del Rebaño de María, realizada por Alfonso Berraquero, el imaginero de San Fernando. Estuvo aquí la pasada semana, como recuerdan, Luis González Rey, con el que hablábamos precisamente de esta fantástica nueva imagen con la que contamos ya en las hermandades de gloria de nuestras, de las que componen también las que tenemos en Cádiz capital. Del Rebaño de María de Cádiz, por el que interesa autorización para la imagen del Divino Pastorcito, la nueva imagen que, como digo, tuvo lugar su bendición. Tuvo lugar el pasado domingo en la capilla del Colegio del Rebaño de María. Bienvenidos sean todos una semana más a Onda Cofrade en Onda Cádiz Televisión, en este que es el último miércoles, por cierto, del mes de abril. Entraremos en una semana, en el mes de mayo, mes por excelencia dedicado a María Santísima, a Nuestra Señora, en el que varios acontecimientos van a tener lugar durante todo este inminente mes ya de mayo. Mes, por otra parte, mes de mayo, mes de junio, en el que finalizaremos con la procesión de las procesiones, que es la del Corpus Christi, en el que tendremos una presencia importante de distintas efemérides, siempre teniendo como protagonista a María Santísima por las calles de nuestra capital. Pero antes de comenzar a hablar de muchas cosas, sobre todo hoy, que dedicamos nuestro programa íntegramente, prácticamente, a hermandades de gloria, puesto que estamos en tiempo de gloria, vamos a ver precisamente imágenes del Rosario Público que se celebró el pasado sábado, partiendo desde el colegio, de la capilla del Colegio del Rebaño de María, en un fin de semana muy intenso para la hermandad de María Santísima, Madre del Buen Pastor, y que recuperaba un recorrido por los distintos patios del entorno del barrio de Trille. Y veremos a continuación imágenes, información ya, del acto de bendición de la nueva imagen del Pastorcito Divino. El pasado sábado día 20, festividad litúrgica de la Madre del Buen Pastor, tuvo lugar el Rosario Público cantado por las calles del barrio y que por primera vez ha estado presidido por la imagen de la titular de la hermandad. El cortejo partió a las 8 de la tarde, siendo muy numerosa la participación de hermanos y fieles. Este año el Rosario ha recuperado la visita a los patios de vecinos del entorno de la hermandad. El cortejo discurrió por las siguientes calles: calle Trille, García Carrera, Alegría, visita a la Asociación de Vecinos María Auxiliadora, calle Trille, García Carrera nuevamente, Tanguillos, Caracoles, entrada en el patio del Carmen, Caracoles, Tanguillos, Ejército de África, entrada en los patios de Cantiña, Virgen de la Luz y Tacita de Plata, Ejército de África, Trille y de nuevo regreso al interior de la capilla del Colegio Rebaño de María. Como continuación al Rosario celebrado el sábado, la Hermandad de la Madre del Buen Pastor vivió el pasado domingo una jornada histórica con la bendición de la nueva imagen del Niño Jesús.
una capilla repleta de hermanos y fieles, la ceremonia fue oficiada por el párroco de San José y director espiritual de la hermandad, Reverendo Padre Salvador Rivera. La talla de bella factura es obra del gran imaginero gaditano Luis González Rey, que ha representado a el divino pastorcito como a un niño de año y medio de edad, que aparece sedente en actitud de bendecir y sosteniendo el cayado en su mano izquierda. Entre los asistentes al acto se encontraba el autor de la imagen, Luis González Rey, que se mostró exultante y satisfecho ante la bendición de su nueva talla. Un fin de semana intenso, muy intenso, el que han vivido los hermanos de la hermandad de Nuestra Madre del Buen Pastor allá en el barrio de Trille, en el colegio del Rebaño de María, que comenzó el sábado con ese rosario por las calles del entorno y que además continuó con esa bendición. Y vamos a hablarles ahora en este pequeño paréntesis de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor. No están corriendo buenos tiempos para esta querida corporación del Lunes Santo en nuestra capital. Como saben, además hoy lo publica la prensa, hace una semana en Junta de Gobierno, pues varios miembros de la propia Junta presentaron su dimisión precisamente en esa reunión. Dimisión que se ha hecho efectiva en el día de hoy cuando las cartas de dimisión han llegado al secretariado diocesano. Al parecer, disparidad de criterios por la aplicación del reglamento interno de la propia cofradía ha hecho el que dimitan estos 7 miembros de esta querida, como digo, cofradía del Lunes Santo en nuestra capital. Mañana, probablemente casi con toda seguridad, el secretariado diocesano va a tomar o va a hacer efectiva una resolución en cuanto al tema, puesto que la Junta queda únicamente cubierta en este momento con 4 miembros de que no conforman el mínimo exigido para formar, aunque fuera solamente, la Junta de Mesa. Y por tanto, aunque es algo aventurado el decirlo y la especulación es algo que no se debe hacer, lo más probable es que se vaya a nombrar a un comisario que se encargue de regir los destinos de la hermandad, que les va a llevar de forma inevitable a algo que está previsto en el mes de julio y que es la celebración del cabildo de elecciones, de la que saldrá una nueva Junta de Gobierno. Como saben, la Hermandad del Nazareno del Amor está inmersa además en unos importantísimos actos con motivo del 50 aniversario de la bendición y puesta al culto de Nuestra Señora de la Esperanza. Pero como digo, todo hay que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir y sobre todo qué determinación toma la autoridad eclesiástica, en este caso el secretariado diocesano, una vez leído y oída las partes implicadas en este asunto. Ojalá que todo se resuelva de la mejor manera posible en bien de la hermandad y enviarles desde aquí un abrazo muy fuerte a los queridos hermanos de esta querida hermandad del Lunes Santo, como es la de nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor y María Santísima de la Esperanza. Cambiamos nuevamente de tercio, vamos a ver ahora información, puesto que este pasado fin de semana se celebró la festividad de la Madre del Buen Pastor y en otro barrio muy distinto de nuestra capital, muy cercano al barrio de la Viña, en la calle Sagasta, tenía lugar igualmente otra procesión con el estandarte de Nuestra Señora desde la parroquia de la Divina Pastora hasta la parroquia de San Lorenzo, tan cercana, y el regreso posterior el domingo una vez cumplimentados los cultos. Vamos a verlo. Con motivo de las fiestas litúrgicas de la Madre del Buen Pastor y del Buen Pastor, la parroquia de San Lorenzo Mártir y Divina Pastora, en unión con el redil del Santo Rosario de María Santísima Inmaculada y Divina Pastora de las Almas y glorioso San Miguel Arcángel, han celebrado cultos durante todo el pasado fin de semana. Así, el viernes a las 8 de la tarde y en la capilla de la Divina Pastora se celebraron vísperas solemnes de la Madre del Buen Pastor y a continuación procesión del Santo Rosario con el sin pecado de la Divina Pastora hasta la parroquia de San Lorenzo.
El sábado también a las 8 de la tarde y en la iglesia de San Lorenzo se celebró Santa Misa Parroquial de la Madre del Buen Pastor en honor a la titular de su parroquia, la Inmaculada y Divina Pastora de las Almas, culminando con la salve ante el sin pecado. Por último, el pasado domingo a las 12 del mediodía, en la iglesia parroquial de San Lorenzo, se celebró Santa Misa del Buen Pastor y a continuación procesión del Santo Rosario con el sin pecado hasta la capilla de la Pastora, donde se finalizó con el canto de la salve a la Divina Pastora. Estábamos aquí comentando con los invitados la fastuosidad y la grandeza de ese fantástico sin pecado de la hermandad de la Divina Pastora de la calle Sagasta de su propia parroquia. Ahora sí le voy a dar la bienvenida y la gratitud por haber venido y acudido a la invitación hecha por Onda Cofrade, porque vamos a hablar de hermandades de gloria prácticamente durante todo el programa con distintos invitados. En primer lugar, a Diego González, suficientemente conocido de todos ustedes, vicehermano mayor de la Hermandad de María Santísima de los Desamparados. ¿Qué tal, Diego? Pues nada, muy bien. Encantado de saludarte y gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Y también contamos con Inmaculada Rivas, que es secretaria también de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Bienvenida, Inma, también gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Viene en representación de su padre, concretamente, de Pepe Rivas, José Rivas, hermano mayor, que por motivos laborales Pepe no puede estar aquí y dice, te envío a dos personas realmente fantásticas como es mi vicehermano mayor, que para eso está nombrado, y te envío también a mi secretaria, que también tengo mucho que ver con ella, con lo cual está perfectamente representada la hermandad. Estamos comentando precisamente la grandeza de ese sin pecado y del patrimonio tan importantísimo que tenemos en Cádiz, que estamos poniendo poquito a poco en valor y sobre todo con actos como este rosario público, que se recupera también y que está dándole de nuevo nuevos pasos y nuevos andares a la Hermandad de la Divina Pastora, ¿no? Pues sí, además la Hermandad de la Divina Pastora tiene un patrimonio grandioso como es la iglesia, que además hay que considerar que es la primera iglesia en el mundo dedicada a la Divina Pastora. Efectivamente. Después ha habido más, pero esta fue la primera. Y tiene unos retablos y unos ornamentos buenísimos, señal de que la gente en siglos pasados estaba volcada con la hermandad y sentía la hermandad dentro del barrio. Hermandad que vivió, por otra parte, lo comentábamos, momentos de mucho esplendor en Cádiz. Sí. De mucho esplendor, ojalá lo volvamos a recuperar, que es lo realmente importante, claro. Con la fantástica talla de la Divina Pastora, que la pudimos ver únicamente el pasado año salir en procesión cuando el traslado a Santo Domingo, con motivo de la exposición Pietas Populi, que pudimos ver, y eso fue realmente un auténtico regalo para los sentidos, ¿no, Inma? Sí, estuvo magnífico, y lo importante de esto es que hay un grupo joven, liderado por Luis Real, que lo están haciendo muy bien y yo creo que esto va a llegar a buen puerto y lo que están consiguiendo, que es lo que queremos todos, es darle honor y gloria a María Santísima en la vocación de la Divina Pastora. Uh-huh. Y es una devoción que muy arraigada en Cádiz,
que yo creo que va a llegar lejos. Seguro que lo vamos a conseguir entre todos. Bien, pero vamos a hablar de la Hermandad de los Desamparados, que como saben ustedes radica en la Iglesia Real, la Iglesia Parroquial Castrense del Santo Ángel Custodio. Pues ¿por qué? Pues que va a ser una de las imágenes que va a participar en ese rosario público que tendrá lugar este próximo ya inminente 4 de mayo, organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías con motivo del Año de la Fe. Y una de las imágenes que participa es la titular de vuestra hermandad, la fantástica, preciosa talla, por otra parte, de María Santísima en su advocación de los desamparados. Pero es noticia porque vais a participar, junto con la patrona de Cádiz, junto con la Virgen de las Angustias, junto con la Virgen de la Paz, si no me equivoco, y junto con la imagen de María Milagrosa, en ese rosario, repito, del sábado día 4, que se ha adelantado, lo comentaba con Diego hace un momento, el horario de comienzo estaba previsto a las 7:30, se ha adelantado a las 7, por aquello de que no se demore en exceso en la llegada a la Santa Iglesia Catedral. ¿Vais a participar en el rosario el día 4, el rosario? El día 4 participamos en el rosario, y a continuación la procesión con Nuestra Señora. Cuando se acabe el rosario, a la salida de la catedral, ya incorporaremos la banda de música para hacer la procesión anual, que siempre la solemos hacer al final de mes. Exacto. Pero es absurdo. Se preguntará mucha gente por qué, y la razón es sencilla, práctica y sobre todo muy, muy lógica. Porque no se van a hacer dos procesiones en el mismo mes. Evidentemente. Si tenemos que ir a la catedral, tenemos que volver. La semana siguiente son los cultos, porque la fiesta litúrgica de la Virgen de los Desamparados es el segundo domingo de mayo. Uh-huh. Nosotros siempre empezamos los cultos por el triduo, el segundo domingo de mayo, y luego a final de mes es cuando tenemos la procesión. Este año va a ser a la inversa, empezamos por la procesión y cuando regresemos a nuestra parroquia, a la semana siguiente, a partir del miércoles, tendremos el triduo, que también el triduo tiene una característica, que es que además del triduo de la Virgen, se celebra anteriormente la bendición con el Santísimo cada día del triduo. No hay que olvidar que la primitiva hermandad de la Virgen de los Desamparados era una hermandad eucarística. Claro. Incluso la parte más importante de nuestro escudo está formado por el ostensorio con la Eucaristía. Es que se preguntará mucha gente, Inma, porque bueno, dirán lo que decía Diego, lo habitual es el triduo, o el quinario, el septenario, como se quiera, y posteriormente la salida en procesión. En esta ocasión, dado que se participa, como bien decía Diego, en el rosario, se aprovecha para no hacer dos salidas en 15 días, que tampoco se puede, por motivos económicos, evidentemente, y aprovechar y hacer también la procesión ya. Así es, nosotros la Virgen de los Desamparados irá representando a la parroquia castrense con los misterios gozosos, y la hermandad no podía afrontar en 15 días dos salidas, y por eso se tuvo bien el realizarla con el recorrido de vuelta, que vendrá la banda de Puerto Serrano del maestro de Gailín, con lo que estamos muy contentos, que lo queremos decir desde aquí. Y ya después eso, el triduo, que este año que tenemos un predicador que fue uno de los fundadores de la hermandad, que es Fray Juan Franco Pérez de la Orden de Predicadores, que estamos muy contentos, también fue pregonero de la Virgen cuando los 25 años de la reorganización de la hermandad. Y estamos muy contentos y afrontamos con mucha ilusión el ir a la catedral, que para nosotros ver a la imagen de la Virgen por esos sitios no es algo común, porque siempre hemos estado cogiendo por la feligresía y demás, y estamos muy ilusionados, sobre todo este año, también porque estrenamos, porque no tengo otra palabra de cómo decirla, un grupo de acólitos. Y estamos muy contentos. ¿De hermanos de la hermandad? Se están haciendo hermanos, vamos a dejarlo poquito a poco. Y estamos muy contentos, muy ilusionados, porque tiene que entrar Salla Nueva en la hermandad. Eso está claro. La devoción que despierta Nuestra Señora, Diego, en el entorno del barrio de la Castrense, pero yo creo que en todo Cádiz, de Desamparados, hay hermanos y devotos de todo Cádiz, desde Cortadura hasta el Castillo de San Sebastián, se podría decir. Sin embargo, ¿por qué no son iguales las hermandades de gloria que las de penitencia? Quiero decir, yo particularmente entiendo, y particularmente en un espacio como este, que está dedicado al mundo cofrade, que el mundo cofrade son hermandades de gloria y hermandades de penitencia. Y hermandades eucarísticas. Y eucarísticas, evidentemente también, lógicamente. Pero sin embargo, parece que no es igual. No lo sé. Hay sitios donde en el pasado las hermandades más importantes eran las de gloria. Y desde después de la guerra para acá, las hermandades más importantes o las que tienen más repercusión a nivel social son las de penitencia. Pero bueno,
Nosotros trabajamos muy a gusto y mucho por nuestra hermandad. Queremos muchísimo a la Virgen, que es una talla excepcional. Y ya te digo, todo el que llega, nada más que tiene que tener ojos en la cara, porque sí, todo el que llega se queda prendado de la Virgen. Uh-huh. Además, la Virgen siempre la tenemos preciosamente vestida. Ya sabes que es Lorenzo Gutenberg, el mayordomo, uh-huh, que se encarga de vestir la Virgen, que siempre está, que no le falta un detalle. Y siempre para los cultos estrena siempre algo, este año también. ¿Tú también aportas tu granito de arena? Este año no. Este año no puede van ser. Por otro lado los tiros, pero también va a estrenar un equipo muy bonito para los cultos. Y antes no hemos dicho que la hermandad también, una vez que el, antes del Corpus, el domingo de la Santísima Trinidad, uh-huh, la hermandad también forma o organiza la procesión de impedidos de la parroquia, en la que colaboramos muchísimo, que es una costumbre que no se debe perder y que nuestra hermandad, acordándonos que antiguamente era una hermandad sacramental, se quiere también distinguir por el culto a la Eucaristía, que es el principal fundamento de nuestra fe. Efectivamente. En el año de la fe en el que estamos. Efectivamente, estamos en este año de la fe que comenzó el pasado mes de noviembre y se va a desarrollar durante buena parte de este año 2013. ¿Qué significa para vosotros, Inma, el participar con la titular de la hermandad en este rosario, acto central desde el punto de vista eclesiástico del año de la fe? Pues para la hermandad es un orgullo el participar, sobre todo el ir representando nuestra parroquia. Y ya después, pues claro, ya desde el punto de vista de cofrade, pues el verte a tu imagen allí en la catedral, ya la pudimos ver cuando la manda Mariana, uh-huh, que fue un antes y un después la hermandad. Hay gente que la considera uno de los días más importantes de la hermandad, junto con la imposición de corona de cuando cumplimos los 25 años. Y es un orgullo el poder verla a la Virgen allí y sobre todo que se da a conocer, porque claro, al ser una hermandad nueva de gloria, pues es difícil el darnos a conocer, y gracias a Rosario pues podemos darnos a conocer y sobre todo incentivar la devoción a la Virgen, que es por lo que trabajamos los 365 días del año. Con muchas dificultades, hay que decirlo, como todas, evidentemente. Con muchas dificultades, no, con todas las dificultades. Bueno, ahí, pero está, bueno, ahí está se van sobrepasando. Ahí está ella, que es la que afloja de vez en cuando. Hombre, un poquito, claro, la presión que siempre existe. Pero existen todas las hermandades, Diego, pero particularmente las de Gloria. Y hay algo que yo creo que hay que ser prácticos, hay que ser realistas y tener los pies en el suelo, y vosotros lo tenéis, sí, con la importante decisión que habéis tomado, de decir, no podemos hacer dos salidas. Sería incluso hasta contraproducente salir dos veces en 15 días. Por tanto, aprovechar, oye, que ser, como digo, realistas, ir hasta la catedral, que no se va todos los días, como tú bien decías, participar en un acto como es un rosario público que va a presidir desde la catedral el obispo de la diócesis, con otras imágenes, otras hermandades, con una gran participación, y posteriormente, aprovechando un sábado por la tarde-noche, hacer vuestra procesión, que posteriormente se pueden hacer los cultos como se van a hacer dentro de la castrense. Todo ello invita naturalmente a hacer hermandad, que es de lo que se trata, ¿no? Parece. Claro, claro, claro que sí. Además, ya sabes, o saben muchas personas, que con la Virgen siempre, durante la procesión, en el recorrido, hacemos estación delante del convento de las Hermanas de la Cruz, que precisamente en la delantera del paso llevamos un templete con, uh-huh, Santa Ángela y una reliquia de la Santa. Lo vamos a ver después, más tarde. Y este año, a pesar de ser una salida en cierta manera extraordinaria, no se ha querido privar ni a las monjas ni a las ancianas de la Virgen. Así que antes de llegar a la Plaza de San Antonio, cuando salgamos de nuestra parroquia, pasaremos por la calle Benjumeda, donde las monjas le pondrán cantar la salve esa tan maravillosa que tiene a la Santísima Virgen, y luego ya por la calle Zaragoza desembocaremos en la Plaza de San Antonio para unirnos al Rosario General hasta la Catedral. Uh-huh. Vamos a seguir hablando de ello contigo, Diego, y contigo, Inma, pero permítanos hacer esta mínima pausa, primera para la publicidad, y enseguida seguimos hablando de la hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados, con Diego González, vicehermano mayor de la hermandad, y con Inma Rivas, que es secretaria de la Junta de Gobierno. Hasta ahora.